Rachel, espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si te gusta. En el video de hoy estaré definiendo mis rizos con este producto. Esta es la maicena en crema para peinar Low Poo de BBC. En el video pasado les hice la rutina de lavado con estos productos, pero cuando fui a comprarlos no estaba la crema de peinar, solamente los productos de lavado, pero ya encontré la crema de peinar y aquí está el video de definición. Este producto tiene una presentación muy linda, me encantan los colores. Miren la presentación. Esta es la maicena en crema para peinar Low Poo de Vivicena, liso, liso, natural. Contiene bicarbonato, vinagre y fécula de maíz. Este producto es libre de sales, sulfatos, parabenos, siliconas, aceites minerales y alisante químico. Promete un cabello más liso e hidratado, libre de encrespamiento, antifrizz, desintoxica de contaminantes químicos, aporta brillo y soltura al cabello y que estimula el crecimiento. De un lado tiene una chica con el cabello rizado y del otro tiene una con el cabello lacio. Ese producto debería de poner en la etiqueta que es para todo tipo de cabello, ya que la gente puede confundirse con eso y más que dice liso, liso, natural. Entonces si una rizada ve este producto y dice liso, liso, natural, va a pensar que le va a laciar el cabello. Entonces ellos deben especificar en la etiqueta que es para todo tipo de cabello, lacio, en transición, rizado, ondulado o crespo. Tiene las instrucciones y toda la información en inglés de este lado y en español de este lado. Vicena Liso Natural, una pócima que mezcla tres activos esenciales para dar una hidratación y belleza mágica al cabello. Bicarbonato, vinagre de manzana y frambuesa y maicena. El bicarbonato tiene las letras acá súper, súper pequeñas, demasiado pequeñas para mi gusto. Entonces dice que el bicarbonato tiene efecto desintoxicante, limpiador y clarificante. El vinagre de manzana y frambuesa tiene efecto pH balanceado y que la maicena tiene el efecto lacio natural. Es de Boe Cosmetics, contiene 7.4 onzas y me costó 95 pesos. Tengo el cabello limpio. Voy a quitarme este moño. Miren el cabello, como ya está un poco seco, voy a estar utilizando un atomizador con agua, un peine de dientes anchos y una goma. Lo primero que haré es dividir mi cabello. Voy a empezar por la parte de atrás. Ya tengo las secciones con las que trabajaré. Voy a dividir toda esta parte a la mitad para tener dos secciones. Voy a iniciar con esta. Lo primero que haré es humedecer el cabello. Ahora tomaré el producto, vamos a ver la consistencia que tiene. Ok. Huele rico, tiene el mismo olor de la mascarilla o el acondicionador del majarete capilar. Huele un poco a fécula de maíz, pero un poquito solamente, y huele más a frutas. Entonces, miren, la consistencia no es muy ligera, pero tampoco es súper espesa. Es una consistencia suave. Esparciré el producto en mis manos. Miren acá, como ven, es blanco el producto. Entonces ahora voy a aplicarla en el cabello. Ok,
vamos a ver el modo de uso. Se aplica maicena en crema para peinar antes del secado para máxima protección del calor y así dice como de costumbre. O sea, solamente ellos incluyen en el modo de uso a las personas que tienen el cabello lacio o que se aplican calor, que se le hace en el cabello, no a las rizadas, ya que en el modo de uso no dice que se aplique en el cabello húmedo para definir ni nada de eso, pero es una crema de peinar, la puedes utilizar como creas, protege del calor, así que es muy bueno. Tiene protección térmica, eso no lo dice por acá, pero sí en el modo de uso dice que protege del calor. Entonces, si tienes el cabello liso, te pones un poco de este producto y luego procedes a secar tu cabello. Y es muy bueno para nosotros las rizadas, que luego si usas el difusor, así tienes, proteges tu cabello del calor del blower. Entonces, eso es un punto a favor, pero que no tenga las instrucciones de uso para nuestro tipo de cabello, como que no. ¿Verdad? Apliqué el producto ya. Se siente súper suave al aplicarlo. Súper, súper suave. Y el pelo se siente hidratado inmediatamente. Miren, se ve y se siente hidratado. Ok, ahora voy a subdividir esa sección y voy a utilizar la técnica rastrillo. Decibir bien el producto y luego rastrillo. Muy lindo sobre el cabello. Ahora esta sección, humedecer. Cabello está desenredado y ahora aplicaré producto. Entonces, ese mismo proceso lo repetiré por todo el cabello. Ya terminé de definir todo el cabello y miren ese brillo. Díganme que ustedes lo ven. Miren, el pelo está súper hidratado y súper brilloso. Miren. Miren la parte 4A. No está súper, súper definido, que digamos. Tiene mucho frizz. Miren esa parte de acá. Pero esa parte de acá, la 3C, y está aquí, definida y sin frizz.
a secarlo y luego les mostraré el resultado con el cabello seco. Seco ya, miren cómo está, está súper brilloso aún. El cabello no se siente súper fijo, se siente súper suave, súper súper suave. Bueno, en esta parte no quedó con frizz, la parte 4A sí tiene un poco de frizz, pero esta parte de acá quedó bien. El pelo está definido, está hidratado y está con mucho brillo. Miren el cabello. Entonces quise venir a mostrarles el pelo así porque ahora voy a darle volumen y eso puede causar frizz, entonces quiero que vean el resultado así real, cómo quedó el cabello con el producto. Y ahora sí voy a darle volumen y luego vuelvo para mostrarles el resultado final. Así es como quedó el cabello, me encantó el resultado, el pelo quedó con muchísimo brillo e hidratado. Este producto no tiene mucha fijación, así que el cabello queda con muchísima soltura. En la parte 4A este queda con mucho frizz, no queda muy definido, pero la parte 3C sí queda bien definida. Así que si tienes el cabello 4A, 4B, 4C, te recomendaría utilizarlo como un leave-in y luego utilizar una crema de peinar que tenga fijación o un gel. Pero si lo tienes 3C, puedes utilizarlo normalmente como una crema de peinar porque sí le aporta un poquito de fijación si lo define. Esta definición me duró unos 4 días. Este producto me encantó, así que le doy un 10 de 10. Si has usado este producto, déjame saber en los comentarios cuál fue tu experiencia. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda y suscríbete a mi canal para más contenido. Nos vemos en un próximo video.